señores de los distintos medios de comunicación que nos acompañan. Les agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación y a nombre de la Congregación Internacional Soluciones para Todos y Oportunidades, que es una organización legalmente constituida, les estamos agradeciendo que nos den la oportunidad de presentarnos ante ustedes para compartir una invitación este 10 y 11 de diciembre en la ciudad de Puebla, en el Complejo Cultural Universitario. Vamos a realizar un congreso internacional de antropología, exopolítica, medicina cuántica y ufología. Esto se dará del día sábado al día domingo en horarios de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y el día sábado se expondrán las distintas tesis que fundamentan la investigación de la medicina cuántica, la aplicación real que hasta estos momentos nosotros hemos venido vivenciando. En algún modo están ahí en las redes sociales la terapia que se ha venido aplicando por parte de los hermanos Huicholes, y así también de la oportunidad que nos van a dar la participación de distintos investigadores y ponentes, algunos de talla internacional, como el señor Vargas, que viene de Perú. Y agradezco al presidium que nos acompaña, de gente muy valiosa, muy respetable, que tiene una larga trayectoria y un conocimiento, y la bendición y la autorización de los hermanos del espacio para darle un mensaje universal a toda la humanidad de este planeta. Nosotros pronunciamos y decimos que es la hora en que todas las naciones y los pueblos de la Tierra deben de abrir su conciencia al conocimiento, a la reflexión. Deben de abrirse al estudio, a la investigación, al análisis de lo que está sucediendo, de lo que va a suceder y de lo que estamos viviendo. Esta oportunidad que nos están dando nuestros invitados aquí presentes en el presidio, vamos a corresponderla con un evento que se va a realizar, insisto, en el Complejo Cultural Universitario, evento que queremos agradecer toda la solidaridad de las autoridades universitarias de nuestro estado, así como de las autoridades mismas, partiendo del señor gobernador y señor presidente municipal. Y es en este sentido que nosotros les decimos: vayan al congreso, sigan al congreso, habrá anuncios importantes, porque los participantes que nos van a acompañar ese día son de a de veras. Se puede preguntar por ellos, se puede dialogar con ellos, y ellos tendrán un mensaje muy importante que compartir con nosotros dentro de toda su experiencia. En este mismo sentido, le hacemos un llamamiento universal a todos los contactados, a quienes tengamos oportunidad de llegar por estos medios, a que asistan. No es un evento unilateral, es un evento universal, abierto, fraterno y respetable. No es un evento dogmático, no es un evento de fe, no es un evento de fanatismos, es un evento fundamentado en las tesis científicas de los valores eternos legados por nuestros antiguos padres, que escribieron los clásicos de la humanidad, de manera muy particular la Biblia. Entender, comprender y aplicar los conceptos científicos, los conceptos de valores, de amor, de caridad, de compasión, de humanidad, de humanismo hacia nuestros hermanos, hacia los que están sufriendo, hacia los que sufren la guerra, hacia los que sufren el hambre, hacia los que sufren el desempleo. Este magno evento tiene como parte de la finalidad hacer un llamamiento muy respetuoso, pero muy fraternal, a todos los contactados de México, a todos los contactados de Latinoamérica de habla hispana, a que se den la oportunidad de integrar una gran fraternidad
libre, autónoma e independiente entre todos y cada uno de ellos, para que nosotros tengamos un modo más eficaz, más accesible hacia ellos, y se pueda ir generando una dinámica de luz y de conocimiento para toda la humanidad. Es un llamamiento, insisto, muy respetable, muy respetuoso, muy generoso y muy humano, que ya tenemos que vivir todos y cada uno de los que estamos en este planeta. Podemos decir más, pero eso se lo vamos a dejar a cada uno de nuestros invitados. Y lo que es importante explicar en algún modo muy rápidamente y decirle a toda la comunidad mundial, a los habitantes de este planeta, a que no estamos improvisando ni inventando nada, ni que estamos tratando de hacer un negocio de algo que nos pertenece a todos. La formación e información que obra en nuestro poder y en nuestra conciencia emana de gente que ha dedicado su vida a la investigación y al conocimiento. Nosotros debemos el fundamento de parte de nuestro conocimiento a las tesis escritas en más de 70 obras del colombiano Samael Aungwar, que escribió sobre un universo de temas que van desde la educación, desde los mayas, desde las naves cósmicas, desde la antropología azteca, desde los conceptos que norman muchas de las conductas humanas, y analiza la función de las glándulas que segregan las hormonas que regulan muchas de nuestras actividades diarias. Y así pudiéramos nosotros decir y argumentar un universo de temas, pero una invitación muy profunda es a que amemos la sabiduría, a que investiguemos, a que conozcamos y a que vivenciemos realmente todo lo que hoy venimos a compartir con ustedes. Les decía hace un momento al inicio, somos una organización legalmente constituida y estamos en distintos temas, y todo lo tenemos legalmente en orden. Dentro de ello, una opinión de cumplimiento ante la Secretaría de Hacienda, que al día de hoy se encuentra en positivo, lo que da pie a que nosotros podamos decir que nos hemos abocado a una gran tarea, y esta tarea ha sido auxiliada de manera muy generosa por mucha gente a la que le tengo que dar infinitas gracias, y tenemos una carpeta ejecutiva en nuestro poder que habla de cómo es posible construir un gran proyecto de una nueva universidad, un centro mundial de conocimiento, perdón, que tenemos previsto se construya en el estado de Puebla, en un área de 501 hectáreas para un promedio de 30.000 alumnos que accedan a los conocimientos de las ciencias absolutas. Es urgente y necesario que se recupere la enseñanza y la vivencia diaria de los valores eternos que fueron enseñados por nuestros antiguos padres. Y nosotros proponemos que esta obra se construya en el estado de Puebla, pero no como un proyecto unilateral, sino como un proyecto para el mundo, donde se formen los mejores hombres y mujeres que dé la capacidad y el potencial para generar la posibilidad del superhombre. El superhombre es una realidad de la cual podríamos dialogar muchas cosas, muchos temas, muchos conceptos, pero es que es una realidad. Cuando aquellos, perdónenme por decirlo de esta manera, pero es con un profundo respeto, le preguntaban y se preguntaban entre sí al Cristo y le decían que si lo que él hacía era posible, que cada uno de los que lo seguían lo podían hacer, y él les decía que sí, más si tuviesen fe como un grano de mostaza lo harían, y le dirían a esa montaña: arrójate al mar, y ésta se arrojaría. Es posible. El ser humano es un ser muy poderoso, infinitamente poderoso, capaz de dominar los cinco elementos y capaz de pasar de una dimensión a otra, de tal manera que el dominio del éter no es un sueño, es una realidad.
el dominio de los cuatro elementos complementarios, la tierra, el agua, el aire y el fuego, es una realidad, sin lastimar a nadie, compartiendo el amor y la caridad y la compasión universal. Los tiempos que se avecinan ya están aquí, ya los estamos viviendo. La llegada de Nibiru está ya impactando a la Tierra, y todos los sucesos que nosotros estamos estudiando y compartiendo, queremos que se difundan y queremos que surjan en modelos de enseñanza. Queremos que se difundan estas tesis, queremos que se compartan la enseñanza. No estamos solos, somos muchos, y ese es el llamamiento que les estamos haciendo. No nos proponemos contravenir a ninguna autoridad legalmente constituida, ellos ya saben lo que tienen que hacer. No nos proponemos evidenciar ni discutir con nadie, porque esto no es un debate, aunque tampoco es una imposición, es una elección libre, autónoma e independiente de cada una de las conciencias humanas. El saber por qué venimos, por qué estamos aquí, qué estamos haciendo y qué debemos hacer, es un mandato supremo que tenemos que acatar, que tenemos que obedecer. Los entes de la oscuridad que han dañado este planeta, que nos han mantenido esclavizados durante milenios, han cumplido ya su tarea, y es la hora de la liberación de esta humanidad, y ya no tenemos por qué padecer más todo lo que venimos sufriendo como humanidad, como raza humana, como quinta raza aria. La existencia de la raza Koradi ya tiene que ser liberada. Nosotros lo decimos así de manera muy particular, lo pido, lo ruego y lo suplico, para que lo que tiene que ser y los cambios que se tienen que dar sean ya, porque es urgente, puesto que los peligros persisten, pero lo vamos a hacer libre y voluntariamente con cada uno de los que así lo decidan. Ese es el llamamiento respetuoso, y me voy a permitir compartir el micrófono con nuestros invitados, que generosamente han tenido el valor de acompañarnos, para que también nos den un mensaje. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Daniel Aragui. El día de hoy, más que dar un mensaje, voy a hablar un poquito de lo que voy a hablar el día de mi ponencia. Vengo directamente a dar un mensaje, vengo a dar un ultimátum para la humanidad, porque los seres de las estrellas nos advierten de ciertos eventos que vienen para la Tierra, pero afortunadamente en esta ocasión nos dan opciones y nos dicen qué podemos hacer para que no ocurran ese tipo de eventos. Eso es algo realmente bueno, porque casi nunca se daban opciones de qué podía hacer la humanidad para que no ocurrieran ese tipo de eventos. No tengo más que decir, porque más bien quiero que nos esperemos al día de la conferencia, donde ya voy a tener toda la información. Todavía sigo recibiendo información para esa conferencia, y va a ser una conferencia realmente fuerte, con la idea de despertar la conciencia y no generar miedo, sobre todo entrar en acción. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes, yo soy Horus Pilius. Entré en estos andares por la puerta de la ciencia de la salud. Me he dedicado muchos años de mi vida a la psicoterapia, y finalmente fue la puerta que me abrió a contactar con este otro componente del ser humano, que es finalmente la espiritualidad. Estoy aquí básicamente porque tengo el convencimiento de que si bien todos los avances científicos que se han hecho tienen muchísimo valor y corresponden a una etapa del crecimiento del ser humano, estoy convencida que tenemos que pasar a una siguiente etapa ahora que considere al espíritu como parte sumamente importante, si no es que la más importante de lo que nos compone al día de hoy. Siento que no es solamente una opción, es por eso que bueno, pues me permití contactar y proponer mi participación en este evento.
porque siento que más que opción es una obligación de quienes nos dedicamos a la salud, iniciar e incursionar en el conocimiento del alma, en el conocimiento de todas estas partes energéticas intangibles que también nos componen y que tanta injerencia tienen para nosotros. No es sorpresa para nadie que vivimos en una sociedad sumamente enferma y siento la responsabilidad de ayudar y aportar en esta parte en todo lo que pueda. Muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Romero Rick, soy contactado por la raza felina llamada los Cajamun. Quiero agradecerle al señor Miguel por darme la oportunidad de exponer mi caso, ¿no? Ya que es importante que se hagan este tipo de congreso para decir los mensajes que nos están diciendo estos seres estelares, ¿no? Porque creo que ya llegó el momento de que el ser humano tiene que hacer algo por este planeta. Ya llegó el momento de estarnos quejando, ¿no? Y lo peor es que no hacemos nada, dejamos que las cosas sigan su curso y por eso estamos aquí los contactados, ¿no? No quiere decir que los contactados seamos seres iluminados o maestros ascendidos, nada de eso. Somos personas normales. Entonces, nosotros no podemos solos, pero también no vamos a obligar a nadie a que tome los mensajes. Esto se trata de libre albedrío, pero si deciden optar por el cambio, de verdad va a estar padrísimo, ¿no? Que nosotros mismos notemos cómo se va modificando esta realidad. De salir de esta, como le dicen, Matrix, ¿no? De este planeta prisión, porque nosotros lo hemos permitido. Nosotros hemos dejado que nos manipulen a su antojo, ¿no? Aquí no se trata de estar en contra de nadie, sino siempre le he recomendado a las personas que hay que empezar por uno mismo, a trabajar en nuestro interior, para que así podamos ser un ejemplo para los demás. Y los demás ven que tu vida funciona, que tu vida tiene un equilibrio, pues obviamente te van a decir, ah, mira, el vecino le va bien, ¿por qué yo no? No tenemos que obligar a nadie a estar diciendo, oye, pues tienes que cambiar, ¿no? Solito. Entonces los espero ahí el 11 de diciembre, ¿no? Para que el 10 y 11 de diciembre, perdón, no solamente va a haber contactados, va a haber investigadores, sanadores, ¿no? Va a ser un complemento, ¿no? Va a ser una información muy, muy grande que van a recibir. Y por último, quiero decirles que ningún contactado tiene la verdad absoluta. Decimos semiverdades, eso no quiere decir que sean mentiras, sino es un pequeño conocimiento que esto hay que considerarlo como una pieza de rompecabezas. Al unirlas todas, eso es lo que te va a llevar a la verdad. Eso es lo que te va a decir, este miente, él no, o esta información vibra conmigo. Gracias. Nada, quiero agradecerle al maestro Miguel esta oportunidad que me da de compartir este gran escenario en este congreso con tantas personas tan importantes, porque creo que cada una de ellas va a aportar cosas muy importantes a este evento. Como dicen mis compañeros, o ya lo dijeron, es un momento muy importante para la humanidad donde tenemos que unirnos, porque esa es la palabra clave para terminar ya con tanta división y con tanta esclavitud. Yo voy a compartir en este congreso mi experiencia de contacto con estos seres cósmicos maravillosos y voy a compartir también, me reservo para ese día, algunos mensajes que ellos tienen para toda la humanidad. Creo que es una gran responsabilidad, pero también una gran oportunidad de poder tener este micrófono el día de hoy y poderlo también tener en este congreso, porque muchos oídos y muchos ojos van a estar en ese lugar desde diferentes ángulos, desde diferentes posiciones ideológicas, desde diferentes conocimientos, y yo creo que es un buen momento para poder unir toda esa magna
esencia que traemos todos de esa parte cósmica a la cual pertenecemos, y es una oportunidad de podernos encontrar, o más bien dicho, reencontrar en ese lugar. No me queda más que invitarlos para poder cederle el micrófono a mi siguiente compañero, y pues los esperamos 10 y 11 de diciembre en la ciudad de Puebla. Créanme que es un congreso donde va gente muy importante, con mucho conocimiento, y creo que podemos todos juntos aprender de todos. Yo creo que esa es la finalidad y la idea, de seguir en este camino, sobre todo enfocarnos en esa parte espiritual que el humano ha dejado de largo y ha perdido. Yo creo que debemos de reencontrarnos a nosotros mismos para poder seguir adelante, porque este planeta se merece una mejor oportunidad de vida y una mejor humanidad, y nosotros también nos merecemos esa oportunidad. Pues los esperamos y ahí estaremos viéndonos próximamente. Gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Escoto, periodista, parapsicólogo e investigador de lo paranormal, bueno, además de terapeuta bioquantum. Este congreso, por el cual estoy muy agradecido por la invitación al maestro Miguel, desde luego a toda la gente de Sixto AC, considero que es un evento muy importante de talla internacional. ¿Y por qué es importante? Voy a citar por ahí a mi amigo Johanan Díaz, que se encuentra aquí presente con nosotros. Porque es importante destacar que los investigadores que nos dedicamos a los fenómenos paranormales, que nos dedicamos a investigar el quantum, la energía cuántica que se encuentra en todo el universo, no podemos estar más tiempo peleados. Considero que el hecho de que un investigador hable de ovnis, otro hable de fantasmas, o hable de fenómenos paranormales, no es una pelea, no es una separación. Aquí hay algo muy importante que le aprendí al abuelo Roy Lichterson, que es uno de los últimos mensajeros de los indios Hopi, con el cual tengo una gran amistad, que normalmente todos los seres humanos hacemos este símbolo de amor y paz, cuando realmente esto no es amor y paz, esto es venganza, esto es separación. Sería de esta manera, la unión, el nido, unido. Este evento reunirá a uno de los más investigadores, destacados investigadores de la República Mexicana y de otras partes del mundo, en el cual vamos a tratar de compartir con todos ustedes, aquellos que asistan al evento el próximo 10 y 11 de diciembre allá en Puebla, pues toda esta serie de herramientas que tenemos para el despertar de la conciencia, no solamente a través del contacto con seres de otras partes del universo, sino también a través de lo que se encuentra aquí entre nosotros, que es el éter, ese quinto elemento del cual hablaba el maestro Miguel. Así que yo los quiero invitar a que el próximo 10 y 11 de diciembre nos veamos allá en Puebla. No se pueden perder este evento. Y bueno, pues nuevamente agradecer al maestro Miguel y a todos mis compañeros por la invitación y la confianza para compartir todos estos conocimientos. Nos vemos por allá. Yo le voy a agradecer aquí al señor Johanan, que nos dé un mensaje, por favor. Claro. Sí, un gusto saludarlos. Bueno, pues gracias a todos ustedes por estar acá. Y bueno, pues mi participación va a estar enfocada hacia lo más importante de la investigación del fenómeno OVNI en Latinoamérica, donde los países están muy preocupados por todo lo que implica este tema. Y lo están viendo de una manera seria, de una manera objetiva, de una manera donde haya presupuestos para la investigación del fenómeno OVNI. Creo que en estos momentos, tanto lo que está sucediendo en América del Sur como lo que está sucediendo en esta parte del mundo, debemos de estar conscientes de que es algo muy importante. Es algo que seguramente va a revolucionar la ciencia, va a revolucionar el conocimiento en general, pero debemos de estar conscientes de que, en primera, no nos vienen a atacar, y qué mejor testimonio de ustedes como contactados, pero tampoco nos vienen a ayudar, si no ya lo hubieran hecho de una forma masiva y no solamente de casos muy puntuales. Pero lo que sí me queda muy claro es que gracias a este tipo de eventos que se están organizando en México, pues hay una mayor apertura de la sociedad hacia estos temas, y también debe quedarnos muy claro que nos está sirviendo para sensibilizar a la clase política, para sensibilizar a los militares sobre esta realidad que vivimos y que ya somos muchos y que ya ahora, gracias a las redes sociales, no lo podemos callar.
y que ahora gracias al internet de diversas partes del mundo estamos conscientes de lo que está sucediendo. Y yo creo que en la medida en que nosotros, que nos dedicamos, ya sean contactados, investigadores, difusores, sea quien sea, hagamos esa amalgama y cada quien dentro de sus conocimientos, desde su trinchera, haga lo necesario para que quede muy claro que ellos ya están aquí y que nosotros somos parte de algo muy grande, de ese gran vecindario cósmico. Y lo único que tenemos que darnos cuenta es de que en realidad ellos ya están acá y que nosotros debemos de proporcionar todos los elementos para que la sociedad llegue a conclusiones a partir de lo que nosotros estamos proponiendo, a partir de lo que nosotros estamos dando a conocer. Así que bueno, pues yo agradezco la invitación, muchas gracias. Y bueno, pues yo creo que es un evento para que todos nos buscamos, para que cada uno de nosotros demos lo mejor de nosotros mismos, ya sean mensajes, fotografías, en fin, lo que sea, y que la sociedad, la gente que va a acompañarnos, sea la más beneficiada, pero a partir de los elementos de cada uno de nosotros va a proponer. Así que bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos ustedes, compañeros, y bueno, pues allá nos vemos. Es importante destacar que CIPSTO hace la Congregación Internacional. No es especialista en ruedas de prensa, no es especialista en organizar congresos. Sentimos que nuestra actividad se enfoca más a cuestiones de carácter práctico, de la enseñanza, del aprendizaje, del conocimiento universal y de la vivencia del mismo en cada uno de los seres humanos. De tal manera que desde aquí saludamos a cada uno de los diversos actores que existen en este tema. Desde los contactados, desde quienes organizan congresos, como el señor Rueda, a quien le mandamos, José Luis Rueda, un fraternal saludo, y a todos y cada uno de los hermanos que desde otros países, como el señor Ricardo González o el señor Rodrigo Romo, que tuvo la cortesía de obsequiarnos unos libros, o el señor Antonio Tirado, o el señor David Parceriza, o el señor José Luis Camacho, o Luis Carlos Campos, o hasta el señor Alberto Canosa, y como tantos y cuantos existen en este tema, les decimos desde aquí que les mandamos un fraternal y respetuoso saludo. Y quienes hacen congresos, que lo sigan haciendo con más fuerza, y quienes hacen investigaciones, que lo sigan haciendo con más fuerza, y quienes son contactados, que lo sigan haciendo con ese mandato que han recibido. Pero también le decimos de manera muy categórica a los gobiernos del mundo: señores, liberen la información, señores, abran las puertas al conocimiento y al contacto, porque si ustedes no lo hacen, van a ser rebasados en un momento o en otro por las grandes masas humanas que están a punto de saber todas las verdades que se han ocultado y que se han engañado al mundo. Señores del poder, militares, intelectuales y académicos, dejen de mentir, digan la verdad. Señores de la religión, por favor, se les emplaza y se les pide a que con esos discursos de amor, de caridad, de compasión y de hermandad, de verdad, hoy digan la verdad, hoy abran las puertas del conocimiento y digan quién es Cristo, dónde está Cristo, cómo es Cristo y por qué Cristo es Cristo y cómo ha de venir. En aquellos días, cuando nuestros antiguos padres recibían los conocimientos, eran unos días donde la conciencia conceptual de la academia intelectual y de la enseñanza tenía otros conceptos. Hoy nosotros decimos de manera muy respetuosa: los profetas de ayer son los contactados de hoy, los ángeles de ayer son los ovnis de hoy, y el llamamiento es a que esta humanidad tiene que regresar al origen para poder vivir con esos valores eternos, para poder hacer lo que tiene que hacer. Y nosotros estamos iniciando modestamente con nuestra humilde aportación y este granito de participación, un proceso de despertar de la humanidad. Estamos
contactando con gente que sabe de este tema, que ha tenido la oportunidad de viajar a otros planetas, como el señor Palacios, y que frente a frente nos ha dado muestras del manejo de las energías y de los mensajes que él tiene para esta humanidad. Estamos en proceso de organizar un próximo evento muy importante en Teotihuacán, donde están las ruinas arqueológicas, en donde esperamos tener todas las facilidades por parte de las autoridades correspondientes para poder hacer lo que tenemos que hacer. Y por último les decimos, esta enseñanza de la era de Acuario, donde las leyes conocidas de la física, de la química, tendrán que cambiar, nosotros la vamos a compartir y la vamos a empezar a dar, así sea abajo de un árbol o a la sombra de una roca. Pero, si aquellos que tienen el poder y el dinero deciden generar una buena causa en beneficio de su propia evolución, será bienvenido. Muchas gracias y estoy a sus órdenes.